traen a darle gracias a Dios por los 85 que ha dado a él. Pedimos a Dios por él mismo, por eterno descanso de su alma, por el perdón de todo. Padre, por la salud de Jesús Figueroa, por las familias Hernández Ortega, Santana Rodríguez, Noriega Santana, Beatriz Valle. También le pedimos por Sergio de la Sancha Rentería, que cumple años, Elvira Jiménez, Blanca Medina, Rubén Silva Pérez, por su salud, por el eterno descanso de Aurelio Rodríguez Santillán en su sexto aniversario de fallecimiento, por Benjamín Sandoval y María del Refugio Flores, Dorotea Silva y Guadalupe Pérez, José Vicencio, Aurora Olvera, Rosa Ruiz, Rolando y Joaquín Esparza y las demás almas del purgatorio, de manera especial las más necesitadas de la misericordia divina. Vamos a hacer también el bautismo de algunos niños y niñas que ya están presentes. Los recibimos también con alegría y dispongámonos pidiendo el perdón de todos nuestros pecados. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, quienes podamos hacerlo. Ahora tenemos más poquitos espacios, pero quienes podamos, acerquémonos. Jornadas, les toca la lectura. Acérquense para la liturgia. Las personas que nos visitan del Movimiento Familiar Cristiano, muy bienvenidos también ustedes. No les tocó ahora lugar, pero en la iglesia sí, ¿verdad? Estamos todos reunidos. Ahí su semillita, vamos siguiendo la lectura, quienes la tengan. Te consagré, profeta, para las naciones. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Cíñete y prepárate. Ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas. No titubees delante de ellos, para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce, frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo, te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a responder a la palabra como está en su semillita. Señor, tú eres nuestra esperanza. Señor, tú eres nuestra esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Señor, tú eres mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Señor, tú eres mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguiré alabándote, es mi orgullo. Señor, tú eres mi esperanza. Vamos ahora a escuchar otra lectura que es de San Pablo, que escribe a los Corintios y nos habla de una cosa muy hermosa, continuada la lectura del domingo pasado. Escuchemos la lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los ministerios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de la ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar el sitio de las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna
todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece. No es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre, en cambio el don de profecía se acabará, el don de las lenguas desaparecerá y el don de la ciencia dejará de existir. Porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos, pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenga la bondad de ponerse de pie. Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya, 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 aleluya. Vamos ahora a proclamar el Evangelio y al final del Evangelio cantamos nuevamente el canto de la Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor.
Tenga la bondad de sentarse, por favor, quienes puedan hacerlo. Primero agradezco a todas las personas que han dejado el tiempo, el espacio para venir a participar en esta Eucaristía, una familia grande en la que todos juntos le damos gracias a Dios por todo lo que nos da durante la semana. Venimos a escuchar su palabra que para nosotros siempre es vida y vida eterna. Gracias a las personas que a través de la televisión nos están viendo desde sus hogares, de manera especial a los enfermitos que no pueden venir a la Eucaristía, les mandamos saludos y la bendición de Dios, igual a todas las personas que los cuidan ahí en sus hogares. Saludo también al Movimiento Familiar Cristiano y a todas las personas que han venido a trabajar, a buscar los modos, la manera de seguir implementando el Evangelio de la vida, el Evangelio de la familia, el Evangelio que suscita nuestro Padre Dios a través del matrimonio. Gracias que vienen y gracias que siguen apoyándonos. El Movimiento Familiar Cristiano de Tabasco sigue trabajando, pero necesitamos la ayuda de todos, no solamente del diocesano, sino de los demás, las demás partes del movimiento, pues para que uno opine otra cosa, otro otra, y así podamos trabajar juntos, ¿verdad? Gracias que han venido. Ojalá y pueda visitarlos un rato más ahí donde están trabajando. En esta Eucaristía también estamos recibiendo en la iglesia a 4 niños: Adrián Eliseo, Brandon Pulido, Mateo y también Giancarlo. Ellos entran por primera vez a la iglesia en el bautismo. Van a ser bautizados, van a nacer como hijos de Dios. Ahora no los tenemos aquí enfrente por las circunstancias, pero estamos recibiéndolos desde luego desde el principio de la Eucaristía. Y también pues estamos dándole su bendición al Señor Ramón, que sale ahora de este mundo, pero que entra a la casa eterna, a la vida eterna. Vida eterna que se abre con el bautismo que van a recibir estos 4 niños. Por eso les saludo con mucho gusto a todos ustedes, familia del Señor Ramón, doña Evangelina. Un saludo de veras, espero que mi Padre Dios los bendiga y los fortalezca en circunstancias difíciles como esta. El señor Ramón, de 85 años de vida y bastante tiempo que ha estado viviendo una pasión juntamente con su esposa y sus hijos, ustedes ahí en su casa, pues ahora nuestro Padre Dios lo llama a su presencia y lo llama para darle la vida eterna. Nosotros creemos en Cristo y creemos en la resurrección y sabemos que la muerte no es la última palabra para nosotros, que la muerte no es el tope de nuestra vida. Nosotros tenemos una fe bien firme en la resurrección del Señor Jesucristo. Creemos que Él murió, pero también resucitó. Y toda nuestra vida y toda nuestra religión y toda nuestra fe está basada siempre en eso, en que vamos a resucitar después de nuestra muerte. Más aún que la muerte no es el castigo para nuestros pecados. En Cristo la muerte es la puerta que se abre para la vida eterna. Lo creemos y lo gritamos y lo seguiremos gritando mientras haya personas que creamos en la resurrección del Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que no cause dolor, tristeza, angustia en las personas que siempre conviven con el Señor Ramón. Claro que sí, pero que no sea una desesperación como de quien no tiene fe, que no sea un dolor como de aquellas personas que no creen en Cristo, que no creen en Cristo. Esto es una cosa humana, normal, que tenemos nosotros que vivir, así como se vive la alegría de la vida, la alegría de algunos otros acontecimientos. También hay que vivir y con toda su profundidad el misterio de la muerte, el misterio de la muerte que es una cosa real para todos. Nuestro Padre Dios así nos ha creado y así nosotros lo aceptamos. Tenemos que sepultar el cuerpo, pero no porque el cuerpo sea un desecho humano. No lo sepultamos para deshacernos de él de ninguna manera. Justamente es la resurrección del cuerpo en la que nosotros creemos. El alma no muere. El alma pasa a otra dimensión diferente. Por eso las intenciones que hacemos cuando piden por algún difunto, pues pedimos por su alma, pedimos porque si está en el purgatorio sea purificada, sea llevada a la gracia de Dios. Pero también pedimos por esa misma persona, por su cuerpo que está reposando en la tierra, y que tarde o temprano, cuando el Señor así lo disponga, cuando se siente en su trono según San Mateo, y llamará a todos a su presencia, entonces el cuerpo tomará la vida, regresará su alma otra vez, y la persona completa tal como vivimos estará delante de Dios para ser juzgado, con sus obras delante, con su vida delante, donde el Señor, viendo sus obras, dirá: bendito de mi Padre, pasa a tomar posesión del reino preparado para ti
desde la creación del mundo, o donde dirá también, y esperemos que no sea el caso nuestro, maldito de mi Padre, ve al infierno preparado para el diablo y sus ángeles, porque no supiste ser hermano de tus hermanos. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Tuve frío, no me diste un abrigo para cobijarme. En cambio, a los de dignos de la vida eterna, por esas cosas tan sencillas que se presentan en la vida, se van acumulando todos esos, humanamente llamémosle, puntos para poder entrar a la vida eterna. De manera entonces que vivamos ese momento con toda esta fe firme en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sigue ahora el novenario de Él, ¿verdad?, como está nuestra costumbre. Y después, cuando se acuerden ustedes, su familia, pues no dejen de ofrecer oraciones por Él. Una misa, un rosario, una ejaculatoria, o al menos un pensamiento. Todo eso le ayudará a Él para ir avanzando, y a nosotros también, para cuando Dios nos llame, pues tener ahí puntos también para que otros pidan por nosotros. Vamos a pedirle a Dios nuestro Padre que le abra la puerta del cielo. Vamos a ponernos de pie para rezar el credo, que es la fe de toda la iglesia, con la que nos unimos a toda la iglesia universal en cualquier parte del mundo, donde quiera que esté. Esté celebrando la Eucaristía en este momento o no la esté celebrando, de cualquier manera nos unimos todos. Por eso digamos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Por favor, nuevamente sentémonos. Vamos a pasar ahora al ofertorio de la Eucaristía, en la que le presentamos también nuestras intenciones por la salud de Jesús Figueroa, por las familias Hernández Ortega, Santana Rodríguez, Noriega Santana, por Beatriz Valle Rodríguez y su familia, por Sergio de la Sancha Rentería, que cumple años, Elvira Jiménez, Blanca Medina y Rubén Silva Pérez, también por su salud. Le pedimos su bendición para Adrián Eliseo, que vamos a bautizar, Brandon, Mateo y también Giancarlo. Además, por el eterno descanso de Aurelio Rodríguez Santillán, Benjamín Sandoval, María del Refugio Flores, Dorotea Silva y Guadalupe Pérez. Y claro, por el señor Ramón, que Dios lo reciba en su reino. Vamos a cantar el canto del ofertorio, si me hacen favor, para continuar nuestra oración.
hacemos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, complacido, estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levanten su corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, como lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por tu Hijo Jesucristo. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, porque Él, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron esperando resucitar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar tu rostro. Apiádate de nosotros, para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bosco, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, atrevámonos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, démonos todos un saludo de paz. Esta hostia consagrada es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Pero una palabra tuya bastará para siempre. Vamos ahora a recibir la comunión, si gustan sentarse. Maestra Tere quiere ayudarme a dar la comunión. También Alex me va a ayudar para estar en los tres pasillos y así sea más ágil.
Soy el hermano Alex, pertenezco a la comunidad de los misioneros servidores de la palabra. Vengo a invitarles, hermanos, a adquirir una herramienta para la catequesis familiar. Es la revista Inquietud Nueva. En ella podemos encontrar temas para los niños, los jóvenes y los adultos, temas interesantes y actuales. Uno de los artículos que yo estoy recomendando es Educar a los hijos en las virtudes. Otro artículo también nos habla acerca de cuidado con los falsos santos. Nos pone como ejemplo Martín Valverde, la Santa Muerte, el Niño Fidencio, devociones que no están aprobadas por la Iglesia, testimonios, vidas de santos, una sección para los pequeños en forma de caricatura y de regalo para los jóvenes viene lo que es la revista Juventud Extrema con el tema central de la santidad. La cooperación, hermanos, es de 25 pesos, estaré en la puerta para quien guste adquirirla. Gracias. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad por Jesucristo nuestro Señor. Antes de dar la bendición, vamos a hacer la última oración de intercesión a Dios Padre por nuestro hermano Ramón. En la puerta, como les ofrece en la revista Inquietud Nueva, también el sembrando. Y también aprovecho para decirles, el día 2 vamos a tener la misa a las 8 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Y en las 3 Eucaristías haremos la bendición de velas, día de la Candelaria, y de todos los niños que traigan en cualquiera de las 3 horas de la Eucaristía, vamos a hacer la bendición de los niños. Muy queridos hermanos, para nosotros es un deber de fe el sepultar un cuerpo humano. En él estuvo el Espíritu Santo desde el día de su bautismo. Por eso debemos honrarlo como se debe y lo hacemos llevándolo a la sepultura para que pueda ser resucitado después con la perfección de todos los santos. Pidamos a Dios nuestro Padre que lo ha creado, que lo reciba en la casa como al hijo pródigo, con un abrazo, con un anillo, con una ropa y con una fiesta, porque ha regresado, porque es un hermano nuestro que estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Pidamos a nuestro Señor Jesucristo, que ha salido del cielo como buen pastor, que lo lleve ahora en sus hombros y lo introduzca en el redil eterno. Y al Espíritu Santo, que durante toda su vida habitó en él, santificándolo y guiándolo, pidámosle también que lo presente como una ofrenda sin mancha, agradable a Dios nuestro Padre. Y nosotros que somos la Iglesia, oremos a Él, con el Padre Nuestro, que es la oración de todos los cristianos, y el Ave María. Y mientras rezamos, vamos a rociar con agua bendita al féretro, signo de su bautismo, y también vamos a incensarlo, sino que nuestra oración es escuchada por Dios y es de agradable olor. Vamos a incensar entonces el féretro. Si gusta, nos separamos poquito de él para pasar a incensarlo. Y digamos todos, Padre Nuestro.
Hermano Ramón, no temas. Has vivido ahora el misterio de la muerte, pero también vas a vivir el misterio de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo también murió y resucitó por ti. También Él ofreció para ti los sacramentos de la iglesia.